Hola, ¿qué tal? Ya estamos transmitiendo y creo que todo va bien. Un saludo a Ani Arcángelo, Liz Villegas Vega, que se acaba de unir, y Nico Cuellar. Ani Arcángelo, pues habla, pues ya estoy hablando. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué tan desesperada estás? Solo espérate unos segunditos, o sea, ya sé que mi voz es hermosa, melodiosa, que la quieres escuchar todo el día. A ver, Ani, tú, solo tú, todos los demás, aléjense. Liz Villegas, Nico Cuellar, Raúl Adolfo, aléjense. Ani, tú acércate, si tienes audífonos, póntelos. Ahí va, ¿lista? Ani, aquí estoy hablando solo para ti. Ok, creo que eso es lo más pervertido que he hecho en el día. Ok, tema de hoy, Sergio hablando, episodio número no sé qué onda. Hace mucho que no lo hacía. Vamos a hablar de quisiera decirle a mi ex que por allá abajito, vamos a ver si puedo poner los comentarios. A ver, quiero ver si puedo. Quiero que se pueda ver ahí un poquito lo que comenten o lo que sea. A ver, de aquí. Aquí. Y esto lo voy a... ¿Por qué no se ve? Exclusive Windows Capture. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. José Luis Navarro Labrada, que se acaba de unir también. Vamos a mostrar así rápidamente. Se están ahorita, bueno, Liz Villegas ya nos ve, Ana Arcángelo, Nico Cuellar, Raúl Adolfo Favela Arangel, Luis Antonio Mendoza Escobedo y José Luis Navarro Labrada. ¿De qué vamos a hablar o qué va a tratar esto? Esperen, me estoy acomodando porque neta no estaba ni preparado bien. De hecho estaba literalmente acostado, tirado en la cama, así que... Quisiera decirle a mi ex que ya no se ponga de ardilla, que no le fui infiel y que deje de decir palabras, dice Ani Arcángelo. Pues eso quisiera decirle a su ex, Ani, perfecto, aquí se lo dijimos. Es más, compártelo el stream para que pueda escucharlo de mi viva voz, lo que tú le dedicas a tu ex. ¿Por qué? ¿Por qué escogí este tema? Pues estaba en duda entre dos temas. Uno era esto, quisiera decirle a mi ex que, y el otro tema era... un buen amigo hace o un buen amigo es aquel que... ¿Por qué escogí el de quisiera decirle a mi ex? Fácil, porque yo no lo escogí, ustedes lo escogieron. Así que pues, ahora si aguantan van a escucharme hablar, quejarme de mi ex y de todo eso. Cachiris, Chidris, Cachiris personaje, Cachiris el payasito de la Comarca Lagunera. Un saludo amigo que te acabas de unir también a la transmisión. Y bueno pues... Vamos a ponernos así en ambiente. Los que estén aquí escuchando esta transmisión, pues relájense, o sea, ya es la tarde, ya es nochecita. Si lo estás viendo en el celular, si lo estás oyendo en computadora, donde sea que lo estés escuchando, tú tranquilo, relájate, ponte los audífonos y vamos a charlar unas cuantos minutos así bien tranquis. Solo para dejarles una imagen mental, en este preciso momento estoy totalmente desnudo. Ahora que tienen esa imagen en la mente, Pues no creo que puedan olvidarme esta noche al dormir. Comenzamos. Y esto no se ve, no se ve. Más que nada quiero comentar que para todos debe ser difícil el momento en el que terminas con una pareja. Porque generalmente cuando iniciamos una relación no nos preparamos. Creo que está un poquito descentrado, lo voy a acomodar esto. No. Ok, olvídenlo, no muevo. Cuando iniciamos una relación generalmente no pensamos en cuándo la vamos a terminar o cómo vamos a hacerle cuando esa persona deje de gustarnos o deje de llamar nuestra atención o pase cualquier cosa y tengamos que cambiarlo. Y eso hace que cuando terminas generalmente no estás seguro de qué deberías de ser o de decir, de hacer o todo eso. Porque realmente nunca, o más bien muy pocas veces te lo esperas. Creo que sí hay formas de saber cuando una persona está a punto de terminar contigo. O cuando una mujer, cuando una chica, cuando un chico, cuando tu novio, tu pareja, tu novia, lo que sea, está a punto de terminarte. Y creo que sí hay forma de saberlos. Pero la verdad es que siempre pensamos, tenemos ese pin, ese puntero, esa esperanza de que...
solo es nuestra imaginación loca, solo nos lo estamos imaginando, o que hemos pasado por momentos peores y lo hemos resuelto. Siempre queremos pensar que tal vez lo vamos a resolver. Y eso hace que generalmente cuando terminas con tu pareja, con tu novio, novia, relación, lo que sea, no planeas bien lo que... o más bien no le dices aquello que te hubiera gustado decirle. Así que aprovechen en ese momento y déjenme en los comentarios lo que quisieran decirle ustedes a su ex. Yo empezando y... ah, el Arcángelo se me adelantó. Yo quería ser el primero en decir algo, pero pues también ya llevo... ¿cuánto tiempo en vivo? Ya llevo 6 minutos en vivo y no lo he dicho, así que era obvio que me iba a ganar. Primero que nada, y esta es una persona, una ex que tuve hace años realmente. Quisiera decirle que me hubiera gustado... Roberto de Santiago de Ángela, que se acaba de unir, un saludo amigo. Quisiera decirle a esa chica que cómo me hubiera encantado que no conociera a mi familia, porque neta, creo que no hay nada más frustrante o preocupante, o cómo decirlo, ¿cuál sería la palabra correcta? Creo que no hay nada así, nada más estresante que cuando estás en una relación con una persona y esa persona empieza a conocer a tu familia, porque siendo así, pues ya tu familia es de que van a una fiesta, voy a una fiesta y te dicen, oye, va a ir tu novia, va a ir tu novio. Y tú, no, pues sí, sí va a ir, no, pues que ya la conocen tus primos, ya la conocen tus padres y así. Y entonces empiezan a conocerse tanto que en el momento en el que terminan es complicado, porque hagan de cuenta que no solo es que ya terminaste tú con tu pareja y ya, tienes que explicarle a tu familia por qué terminaron. Y no sé si sea solo mi situación, espero que no, espero que alguien más esté igual que yo. Que cuando terminas con una pareja, con tu novia, con tu novio, lo que sea, es complicado explicarle a empezando por si tienes mascotas, es complicado explicarle a tu mascota, a tu perrito, a tu gato, que aquella persona que todos los días llegaba, que la acariciaba, que jugaba con él, ya no va a volver. Es muy complicado para tu mascota entender que tu pareja ya no va a volver. Es complicado. Después sigue que, por ejemplo, en el caso de los hombres, si tenías novia, tu madre generalmente le toma, ya después de que pasó su etapa de, ah, y esa niña, ¿qué méritos ha hecho para estar contigo? A ver, siquiera sabe cocinar. Ya cuando pasó esa etapa, tu madre se empieza a encariñar con tu novia. Y es complicado explicarle, mamá, pues sabes qué, María, por decir un nombre, ya no va a venir porque terminamos. Y tu mamá así de, ¿y ahora qué? ¿Qué hiciste? O sea, tan buena niña que era. O sea, habíamos quedado de que íbamos a hacer tamales o cualquier cosa así. O sea, creo que a los que más les cuesta trabajo entender que ya terminaste con tu pareja es a tu familia, neta. Yair Adame Castañeda se acaba de unir, un saludo amigo. Y es así, o sea, siempre es complicado, por más cuando esa persona ya es parte de tu familia. La verdad, tenía pensado hablarle a un... perdón. Espérenme. Y ya. Tenía pensado hablarle a una persona para que me ayudara aquí a estar conduciendo, pero le marqué y no me contestó. No voy a decir quién es para no quemarle, pero sí, si me notan algo distraído o algo que no cumplo, es porque se supone que iba a tener una persona que me ayudara. Ahora, Yair Adame, le estás dando muchos me divierte, ¿por qué no me comentas algo? A ver, cuéntame tú una historia. Es Roberto de Santiago ahora. Roberto, tú algo quieres decirle a tu ex. Te conozco, yo al menos a ti te conozco 3 exnovias, así que alguna de ellas tienes tú que tener algo que decirles. Dice Ana Arcángelo, bueno, hasta eso, mi familia no estuvo molestando con eso. Te envidio, felicidades, yo te envidio porque mi familia sí estuvo fregando cuando terminé con mi novia, de que, ay, que por qué... Dices Roberto de Santiago Nájera, mi riñón.
Bueno, no tan extremo, pero sí pasa también que ya cuando terminas, por ejemplo, es muy dado de que si eres hombre, sales con tu novia y está haciendo un poquito de frío, tu novia no va a llevar suéter. ¿Por qué? Porque dice, no hace tanto frío, o quiero que me luzca más esta blusa, o cualquier cosa. Pero es muy normal que la mujer no lleve, no sé si me estén escuchando bien, pero es muy normal que la mujer no use suéter cuando sale contigo. Así que pasa de que está haciendo un poquito frío, ya estando fuera, ya estando paseando, lo que sea, empieza a ser todavía más frío, y ella con sus típicos gestos disimulados, entre comillas. Alonso Molina, un saludo, te acabas de unir. Tu novia, entre gestos disimulados, empieza a decirte, uy, hace frío, tú no tienes frío, ¿verdad? Traes tu chamarra, traes tu suéter, yo sí tengo frío. Y ya tú educadamente le cedes tu chamarra, tu suéter, lo que traigas, y todo genial, hasta que llegas a su casa y le dices, bueno, pues ya nos vemos, adiós, cuídate, hasta mañana, lo que sea, besito de despedida, y tú te regresas a tu casa sin tu suéter. ¿Y qué pasa? Que llega el día en que truenan, rompen, así, acaba, se acaba toda la magia. ¿Y qué pasa? Tú ya te quedaste sin 5, 6 o 7 suéteres, chamadras que le prestaste. Tenemos una cita. Cita, dice Alonso Molina. Un saludo a Oscar Pérez. Coméntenme algo que tú le hayas dado a tu ex o a tu novia en el momento y que tú extrañas. No me estoy refiriendo a que le compré un peluche o le compré esto, sino algo que haya sido tuyo y que tú se lo prestaste o tú se lo diste, y que tú en ese momento quisieras que te lo regresara. Vive la Comarca Noticias, un saludo. Nos comenta Alonso Molina, ya eres bateado, ya eres bateado, bateado. Roberto de Santiago Nájera sigue fregando con que su exnovia le regrese su riñón. A ver, Roberto, dime cómo se llamaba tu exnovia. O si tienes su número, dámelo y ahorita le marcamos y le decimos. Solo espérame, voy a hacer una pequeñita prueba porque quiero ver. Ok, se escucha todo bien. Alonso Molina dice, quisiera que me regresara mi dignidad. Alonso, I'm so sorry for you, pero eso nunca en la vida pasará. ¿Qué otras cosas típicas ocurren cuando terminas con tu pareja o cuando se acaba tu relación, de lo que sea? Creo que algo de lo más complicado es para, por ejemplo, y nos ponemos en una situación, se llamaba Alma Madero. Alma Madero, yo sé que me estás escuchando, yo sé que Roberto ya te mandó el enlace, así que Alma Madero, regrésale a Roberto de Santiago Nájera su riñón. Ana Hernández se acaba de unir también a la transmisión, un saludo. Alonso Molina pide de regreso su virginidad. Alonso, eso créeme que no lo recuperas. No, no te creas, hay una forma de recuperarla. Mira, es tan sencillo como esto. Cuando ya tú vayas a estar con tu pareja, con la que ya te casaste, cuando ya tú te cases, antes de continuar, Javier Reyes Martínez, un saludo, se acaba de unir. Alonso Molina, ¿cómo recuperar tu virginidad? Estás tú ya en tu noche de bodas, ya te casaste, ya se acabó la fiesta, estás en tu luna de miel, estás con tu pareja. Para que ella piense que tú aún eres virgen, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a comprar unos 5 gramos de pólvora. Vas a comprar unas, son unas piedras que cuando las chocas sacan una chispita. Vas a comprar eso, lo vas a meter disimuladamente dentro del condón, y cuando estés en el acto, esas dos piedritas van a chocar con la pólvora y va a haber una explosión. En ese momento tú le dices a tu pareja, ella obviamente se va a sacar de onda, oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué explotó? Tú le vas a decir, es mi virginidad que murió y se fue al cielo. Dime que no soy pro, dime que no soy fantástico para esto. A ver, ¿qué más? Algo les iba a contar, Alonso, gracias, hiciste que se me fuera la idea. Algo, ¿de qué era? Síganme comentando, porque la verdad, por culpa de Alonso se me fue la idea.
Pero bueno, más situaciones típicas que nos ocurren cuando terminas con tu novia, con tu novio, con tu pareja, cuando pasas de ser pareja a que son ex. Sucede mucho que vuelves como Pedro arrepentido con tus amigos. Mucho más si eres hombre. En serio, es que si eres hombre, créeme lo que terminas de hablarle a muchas amigas, incluso a muchos amigos. Dejas de hablarles, ¿por qué? Porque tu novia. ¿Y esa chica quién es? Es mi prima. Ay, no te creo, deja de hablarle, bórrala del Facebook. Y ya, le dejaste de hablar a tu prima por culpa de tu novia. Dice Alonso, échame la culpa, sí te la echo. Y ya, dejaste de hablarle a tu amiga, a tu amigo que le hablabas desde primaria, desde kinder. Es más, que era tu vecino en la cuadra. A tu amiga que nació el mismo día que tú, que desde el hospital son amigos y se conocen. Ya, dejaste de hablarles por culpa de tu novia o de tu novio. Márcale una amiga y decirle una broma. Ahora pásame su número por inbox, dame su nombre. Y si sabes de alguna persona con la que ella haya estado para hacerle la broma. Ya sé qué hacerles, tú mándame esos datos por inbox y lo hacemos. ¿Qué pasa? Pues ya, tú tienes que volver con tus amigos. Y es complicado porque, en especial, por ejemplo, yo tenía un amigo en secundaria, Alexis, un saludo. Sé que ya ni siquiera me hablas por culpa de lo que precisamente voy a contar. Bueno, éramos él y yo muy amigos, súper amigos en secundaria. En plan de que nos la pasábamos todo el momento juntos, neta. En secundaria siempre estábamos juntos. Saliendo de secundaria me iba a su casa porque nos la pasábamos programando videojuegos o jugando videojuegos. O disque nosotros grabando nuestros primeros videos que nunca subíamos a internet, pero que nosotros según íbamos a ser famosos y todo eso. Entonces esa era nuestra amistad, esa era nuestra relación. Pero pues ya llega el momento en el que alguno de los dos tuvo pareja, no voy a decir quién, alguno de los dos tuvo pareja y dejó de hablarle al otro. ¿Por qué? Porque el otro no le caía bien a su pareja. Así que fue de poquito que, oye, es que pasas mucho tiempo con él y no tanto conmigo, hablas más con él que conmigo, ya sabes qué, ya no quiero que le hables. Y el otro, no, pues está bien, mi amor, ya voy a dejar de hablarle, tal y cual. Y pues pasaron cosas, se fue cada vez extendiendo más y más el hilo. Y prácticamente dejamos de hablar mucho tiempo. Y aunque todavía de vez en cuando nos hablamos un poquito, pues ya obviamente no es igual. Por si se lo preguntan, la música que está sonando es Every Other Step, de Global Genius, por si les interesaba. J.E. López Flores se acaba de unir también. Vamos a ver, no sé si Alonso ya me haya mandado esa información por inbox. Todavía no, Alonso, estaré esperando tu... ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue! Estaré esperando tu inbox, esa era la palabra. Estaré esperando tu inbox para que me mandes esa información y poder hacer la broma. Jair Ruiz, un saludo, que te acabas de unir. Y bueno, nos comentaba, se me fue el comentario de Alonso Molina en relación a lo de que cuando tu novia te hace que dejes de hablarle. Decía, esa relación que te prohíben cosas son relaciones tóxicas. Y efectivamente, soy totalmente de acuerdo contigo, Alonso Molina. Una relación tóxica, para quien no lo sepa y se los defino así rápidamente, es una en la que una de las dos personas, una de las dos partes, le hace daño a la otra persona. Eso no es lo que lo hace una relación tóxica, ya que eso solo crearía una persona tóxica. Lo que hace que la relación sea tóxica es que, por ejemplo, tú como hombre le prohíbes a tu novia que salga con sus amigas y tu novia lo acepta. Eso es una relación tóxica. Se necesita que haya parte de que haya colaboración de ambas partes para que sea una relación tóxica. Permítanme un momento. Listo. Y ese tipo de relaciones son una de las peores. La neta, si tú has estado en una relación tóxica, entenderás, ya te habrás identificado, ya estarás en tu mente pensando, ah, esta persona. Y ese tipo de personas, neta, ayuden a la humanidad, ayuden a... sean buenos humanos, sean buenos amigos, sean buenos hombres, buenas mujeres. Y cuando conozcan a una persona tóxica, que terminen una relación con una persona tóxica, no se queden callados. Si ven que uno de sus amigos está saliendo con esa persona,
Adviértale solamente. No te digo que tú vayas y le digas, oye, no andes con esa persona porque tal, tal, tal. Solo dile, oye, yo cuando anduve con esa persona era así y así, para que no te vayas a dejar tú. Solo adviertan, por favor. El que avisa no es traidor. Y así de fácil. José Otoniel Blanco Martínez, un saludo, que se acaba de unir también a esa pequeña transmisión. Llevamos ya 25 minutos. No sé si quieran que nos alargamos a una media hora. Coméntenme si es que les interesaría. Si no, pues aquí le cortamos, porque neta no tenía demasiado tema para la transmisión. Por cierto, un saludo de nuevo a Roberto Pérez Pedrat, quien me hizo el dibujo que se los mostraré. De hecho, este maravilloso dibujo que me dio ayer para la transmisión que estábamos haciendo. La neta, en serio amigo, un excelente dibujo, me encantó. Dice J.E. López Flores, hey, hola XD, permítanme tantito, se me pasó algo. Ok, le estaba enviando un saludo a una persona que se lo debía decir hace tiempo. Marcos y Fuentes Romero, si acaba de venir también a esta transmisión, creo que van a ver un cuadro que no deberían. No, no apareció completo. Marcos y Fuentes Romero, un saludo amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Si no mal recuerdo tú, no. No, si estás viendo la transmisión es porque no estás trabajando. Si estás trabajando, espero que no. Pero amigo, si estás trabajando, si era la transmisión, ponte a trabajar. No te creas, tú quédate aquí. Estás bienvenido, ya sabes, ni siquiera necesitas estar viendo porque no vas a saber nada interesante, salvo los comentarios. Puedes simplemente estarlo escuchando, les recuerdo, escúchenlo tranquilos. Y ustedes pueden disfrutar de esa pequeña transmisión sin ningún inconveniente. Por cierto, unas personas me subieron preguntando quién era la persona del zinc en el que puse de foto de perfil. Es una amiga, se llama Camila. Solamente aclaro porque me estuvieron preguntando varias personas. Y bueno, pues, ay, perdón, ay, debí haber traído agua, neta. Continuamos. ¿Qué otras cosas típicas suelen pasar cuando terminas con una relación? Bueno, pues ahorita hablé de qué pasa cuando estoy trabajando pero no hay nada que hacer, dice Marcos Fuentes. Marcos, espero que tu jefe no me tenga agregado, porque si no te van a tronar. Mayra Rosalba Espinosa García, un saludo, que también se acaba de unir. Hace poquito comenté qué pasa cuando un hombre tiene novia y termina la relación, cómo reacciona su madre. Pero qué pasa cuando es una mujer la que tiene a su novio y que terminan. Pues suele ser complicado para el padre, porque generalmente entre hombres, va a ser muy complicado que el papá te acepte a tu novio, tú como mujer. Pero ya cuando lo acepta es como que rápido, ¡pum! Es como, hagan de cuenta. Y si no hay nada que hacer, escucha a Sergio. Ah, ok, ya lo entendí. Ana le respondió a Marcos. O sea, cuando tu padre pasa de ese momento en el que odia a tu novio por el simple hecho de que no quiere que esté contigo, cuando pasa de ese punto a que ya le cae bien, va a ser una transición así de rápida. De un momento a otro lo va a amar, va a ser como su nuevo hijo, lo va a adoptar, va a hacer cosas con él, que si arreglar tal cosa, que si ver el fútbol juntos, que si, no sé, inclusive jugar algún videojuego, ir de paseo juntos. Se va a volver su mejor amigo en ese momento. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque tu padre quiere conocer al novio de su hija y saber pues qué mañas tiene, cómo es y todo eso. Pero cuando ya llega un punto en el que realmente se lo está apreciando, lo está queriendo, y tú terminas con él, neta, llegan a pasar situaciones las más bizarras. Y en esta voy a quemar a una amiga, pero voy a contar su historia. No voy a decir su nombre ni nada. No voy a decir que se llama María, tampoco voy a decir que su nombre termine en Espinosa, pero bueno, o sea, su apellido. Hagan de cuenta que ella me contaba, tomen mi saludo, Balcaba se acaba de unir también. Ella me contaba que había terminado con su novia hace una semana o dos semanas y se dio cuenta, neta, esto es verdad, eso no me lo podría inventar. Se dio cuenta de que su padre se veía a escondidas con su novio. Así es. O sea, resulta que supuestamente su padre y su novio eran tan amigos que se ponían a, ¿cómo se llama? Ay, era un juego de mesa, pero no me acuerdo cuál era. Era damas chinas.
les gustaba mucho a los dos y se habían metido a un concurso desde antes de que terminaran. Y entonces ellos no querían dejar el concurso y se veían viendo todavía 2 semanas después de haber terminado, porque seguían practicando para el concurso. O sea, neta, esto no me lo estoy inventando. Era broma, obvio, no le pasó a mi amiga María Espinosa. No, para nada. Pero bueno, a ver, me mandó Alonso Molina ya la información. Ah, decía de un amigo, no de una amiga. Dice que su cartilla fue rechazada ahora que fue por la cartilla militar. Se llama Jorge Eduardo Flores García. Vive en Villas de la Huerta. A ver, esperen, le voy a preguntar algo a Alonso rápidamente. Ok, solo espero que me responda eso. Un saludo también a se me fue tu nombre, Shadow Teacher, que nos está viendo, pero que dice que es muy penoso para comentar en el chat. ¿Y qué pasa cuando tienes más relación con el papá que con tu pareja? Eso es algo que ya estaba comentando. Pasa muy seguido que cuando terminas una relación en la que ya llevaban cierto tiempo de relación, que ya había confianza, que ya se conocían las familias, es a veces más difícil para la familia que para los mismos integrantes de la relación. Porque, por ejemplo, si el que va a terminar es la novia ya sabe que va a terminar, el novio ya ha visto señales de que lo van a terminar, así que ellos ya se lo huelen, ya lo presienten que van a terminar. Pero los padres de la novia y los padres del novio no saben que sus hijos están teniendo problemitas por los cuales van a terminar, así que para ellos es muy duro terminar. Dice Tomás Michel Rubalcaba: quiero decirle a mi última ex que si vamos al cine. Ay, Tomás, no seas de eso, por favor. Ok, nos dice Alonso que no sabe el nombre de ninguna ex de su amigo. Así que, a ver, ¿cómo le hacemos? Me dio información de que fue por su cartilla militar y que se le rechazaron. ¿Qué podemos...? Ya, tengo una. A ver, voy a... Sí, ¿qué dices? Sí. Ok, ya me dio el nombre. A ver, espérenme tantito, voy por audífonos para poder quitar la música y que nos suene. Ay, espérenme, no tenía esto preparado. Esto tampoco, ¿dónde está? Es que tengo este cable por aquí. A ver. Quiero hacer esta prueba rapidita. ¿Saben qué? No va a funcionar, la neta. No creo, dudo mucho que funcione. Quiero ver si puedo conectar el... O sea, quiero ver si puedo conectar el celular a la computadora para que escuchen el audio directamente. Dice Marcos y Fuentes Romero: Quiero decirle a mi ex que me regrese mis juegos de Xbox. Ay, Marcos, ¿cómo te atreves a prestar los juegos de Xbox? Son sagrados. No voy a poder conectar el celular a la computadora, pero bueno, lo hacemos de la manera antigua, del modo antiguito. Así que vamos a marcarle. Dice que su ex de secundaria se llama Evelyn. Así que, Alonso, rápidamente, intuyo que tu amigo tiene 18 años apenas, ¿no? Por eso es que fue a sacar su cartilla militar. ¿Cuántos años tiene? Solo eso y hacemos la broma. Ana Hernández solo se está burlando de todo lo que comentan ustedes en el chat. Pero bueno, así suele ser. ¿Qué iba a hacer? Sí, iba a parar la música. Un momentito. Voy a parar yo la música, ustedes la van a seguir escuchando, solo les voy a bajar un poquito. A ver, ¿qué volumen la escuchan? Creo que la escuchan bien ahí, así que solo para mí voy a parar la música. Mute. Va a cumplir el 18. Ok.
Ya tengo la broma para tu amigo que se llamaba Jorge Eduardo Flores García. Por favor, alguien comente el nombre. Alguien comente este nombre. Jorge Eduardo Flores García. Su novia es Evelyn. Por favor, solo comenten eso para que no se me vaya a perder la información. Ya por último dice Marcos Romero. Marcos Fuentes Romero dice, pues no se los presté. En un pleito se los llevó y tengo meses sin jugar. Ay, qué triste. Va. Ahora sí le voy a marcar ya. Estoy llamando. A ver, altavoz. Ahí va. Ahí va, con esa información, por favor, nadie comente. Un saludo a Esmeralda Mireles que se acaba de unir. ¡No! ¡No! Ok, la broma se arruinó. Tiene el celular apagado, no sé si lo escucharon, pero tiene el celular apagado, así que no le podremos hacer la broma en ese momento. Rayos, en serio quería hacer la broma. Ah, bueno, ni modo. Continuamos con más del tema. No me han dicho qué más quieren decirle a sus ex. A ver, por ejemplo, Alonso Molina sí me dijo que quería decirle a su ex. Esmeralda Mireles, que se acaba de unir. Esmeralda, algo que tú le quieras decir a alguno de tus ex. ¿Por qué no? A ver. Sí, va. Pásame más números. A ver, toma mi cel, Rubalcaba dice. Hablando de terminar con ex y llevarse bien con los papás, yo a diario me topo a los papás de mi ex porque ellos trabajan en el mercado de Gómez. El caso es que me los topo y me saludan y nos ponemos a platicar por lo menos media hora. Y ellos saben que solo duramos 6 meses. ¡Wow! Es que neta, o sea... Ay, perdón, en serio debí traer agua. Es que neta, cuando una persona es buena, es caritativa o... No caritativa, carismática. Se gana la familia de su novio, de su novia. Y neta que para la familia siempre es un golpe duro enterarse que... Que la parejita que había entre su hija o su hijo y otra persona se terminó. Estoy esperando los mensajes de Alonso Molina. A ver, este es el número de Jorge. No lo tiene pagado. A ver, le marcamos otra vez. Me mandó a buzón. Le vamos a volver a marcar a ver qué pasa ahora. Última conexión en WhatsApp. A ver, le vamos a marcar. Ahí está marcando. Ahí está, me dice que el número que marqué se encuentra apagado o fuera del área de servicio, así que no puedo hacer más, Alonso, lo lamento, pero bueno. Compártete, a ver. Esperen, le tengo que responder a... Te respondo luego. Estoy transmitiendo. Listo. Lo lamento, Alonso. En serio quería hacer esa broma, pero pues ni modo, no se pudo. No sé quién esté viendo el stream en ese preciso momento porque no me aparece. O sea, no puedo ver la lista de quién están actualmente viéndolo. Así que si puedes, échame un comentario rápido diciendo aquí estoy para saber quiénes lo están viendo en ese momento. Si no me equivoco, deben de estar Thomas, Michel Rubalcaba. Creo que era George, lo vi que se unió, creo. Ana Hernández, Marcos y Fuente Romero, Alonso Molina, esos 5 deben de estar al menos. Así que pues bueno, continuamos. Otra cosa que suele pasar, o espero que sea típica, porque si no significa que nada más a mí me pasó, de cuando terminas con tu ex, es que te enteras que ya, ¿cómo decirlo? Ya anda con otra persona. O sea, imagínense, les cuento rápidamente. Estaba saliendo con una chica, en una semana me dijo así como que, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero salir contigo ni nada. Yo, ok, está bien, entendible. Y me entero de que a la siguiente semana ya estaba saliendo con otra persona. En ese momento una amiga me dijo algo que me hizo abrir los ojos.
Básicamente lo que ella me dijo fue lo siguiente: es que ¿sabes qué? Que no consiguió a alguien en una semana, ni te olvidó en una semana. Ella ya no te quería y ya tenía a alguien desde antes. Ya solo estaba esperando que fuera oficial con él para terminarte. Y me hizo entender algo que platicando con amigos mayores lo he comprobado. Amigos y amigas mayores, piensen un poco diferente los hombres de las mujeres. Y es que, por ejemplo, un hombre normalmente nunca va a dejar un empleo hasta que tenga otro empleo seguro. En cambio, una mujer sí puede dejar un empleo porque no le gusta y andar y esperarse y buscar otro empleo después. Pero se supone que, y al menos a lo que yo he visto y he platicado, en las relaciones es al revés. Normalmente, y no quiero decir que es en todas las situaciones, pero en las situaciones que yo investigué con amigas, me di cuenta de que tanto por comentarios suyos como de amigas que ellas conocían, una mujer no deja a un hombre o a una novia, a una pareja, hasta que ya tiene otra, o sea, otra pareja. A diferencia de, por ejemplo, los hombres, que normalmente si les empieza a llamar la atención otra persona, primero cortan con la que estaban y empiezan con otra. Repito, no quiero decir que siempre, que en todas las situaciones es así, porque conozco casos distintos. Sé que no siempre pasa así, pero de unas 10 mujeres y 10 hombres a los que les pregunté, puedo decir que al menos unos 7 casos fueron esa condición. A ver, se me pasaron un poquito los comentarios, así que vamos a subir y regresarlos. Comenta Marcos y Fuentes: pues a mí lo que me pasó es que al terminar con mi ex, ella me pagó mal a mí, pero el malo soy yo y su familia me quiere golpear. Oh, neta, Marcos, eso sí está grave. Hay que tener cuidado, Marcos, y toda la gente con quien andas. La neta, yo les recomendaría que cuando van a andar con una chica, empecemos por cuando vas a andar con una chica, fíjate en cómo trata a sus amigos y cómo trata a su familia. En base a eso, tú sabes, tú ya te puedes hacer una idea de cómo te va a tratar a ti. Y, por ejemplo, una mujer que quiera andar con un hombre, fíjate directamente cómo trata a su familia y cómo trata a... está un poquito difícil que lo notes si es una persona que recién estás conociendo, pero trata de fijarte en cómo trata a su familia y en especial cómo trata a sus primas, porque ahí vas a saber cómo él trata a una mujer. Porque ponle que un hombre con su hermana puede juguetear, que medio brusco, que te pego, así y así. Pero con las primas generalmente no es tanto así. Con la prima sí es más de que la trata, la cuida bonito, porque pero así suele ser. Así que tú como mujer, si te estás fijando en un hombre, trata de ver cómo trata a sus primas. No sé, tienes Facebook, stalkéalo sin que se dé cuenta y fíjate cómo le comenta a sus primas, o fíjate si él, en las publicaciones de su prima comenta o reacciona o así. Por eso te puedes ir dando una idea, haciendo una idea de cómo va a ser. Continuemos con el caso de Marcos. Le respondió Ana Hernández: sí, Marcos, pero yo te dije que no era buena persona y no me hiciste caso. Y Marcos le responde: pues sí, amiga, eso sí, pero sabes que soy cabeza dura. Después de eso se nos unió Lizette Nungaray y Juan Manuel Reyes Luna, que dice: chichin, chichin, oh. Tome mi saludo al cabo, dice: pero un detalle, nunca fui a su casa de ellos, o sea, los vine conociendo por la calle porque me... nos recuerda a lo de que dijo de que sus suegros se los topan en la calle y que los saludan bien. Pues es que si tratabas bien a su hija y se llevaban bien, ellos, aunque no te conocieran en persona, pues si ven que su hija es feliz estando contigo, ellos te van a tener en el estigma de una buena persona. Responde Marcos y Fuente Romero: no te enojes, Ana. Ok, creo que esto ya está volviendo más un leyendo los comentarios de ustedes, pero bueno, me gusta, me encanta que hagan eso porque así me entero de lo que ustedes hacen y me interesa, quiero saber cómo están. Llevamos 40 minutos de transmisión, no sé si quieran unos 20 más, unos 10 más. Yo continúo hablando mientras usted... Ahora sí que, como dijo Chente Fernández, mientras el público siga aplaudiendo, yo seguiré cantando. En este caso, mientras ustedes sigan
comentando, yo sigo hablando, transmitiendo. Hola, Alonso me sigue hablando por inbox, dice: llama a ese, se llama Luis Romero, dile que lo van a correr de ver manos por agua de calzados y que no le han puesto en electrónica. Una ex de él es Wendy, dile que eres Giovanni de Recursos. Ok, Giovanni de Recursos. Se nos va a enojar este chico. A ver, dejen, anoto su número. Es 8711 44 21 32. Ok, marco. A ver, Luis Romero, Giovanni de Recursos. Luis Romero, Giovanni de Recursos. Luis Romero y 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 Giovanni de Recursos. Vamos, vamos. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Hablo con Luis Romero. ¿Quién habla? Soy Giovanni, de Recursos Humanos de B Hermanos. Ah, sí. Buenas noches, señor Giovanni. Dígame. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, me pasaron un dato, pero quiero antes comprobarlo contigo. ¿Tú anduviste con una chica llamada Wendy? ¿Wendy? Sí. No, la verdad no. Ah, no. No. Ok, bueno, es que te comento. Me pasaron el dato de que supuestamente tú estabas robando calzado de una de nuestras tiendas. ¿Cómo, perdón? Que supuestamente tú estabas robando calzado de una de nuestras tiendas. Pero cómo puede ser posible esto? Bueno, es que eso es lo que quería aclarar yo contigo, Luis, porque quien hizo la denuncia era una compañera, no te puedo decir su nombre, pero ajá, nos dijo que el calzado que tú te robabas era para tu novia Wendy. No, de hecho, la verdad ni siquiera con Wendy me llevaba, nada más lo que era de compañeros de trabajo. No, ok. Bueno, es que el caso es que me pasaron eso y la... O sea, cuando nos pasan ese tipo de datos, nosotros, para evitar confusiones, tenemos que pues entrevistar a más empleados para poder llevar un diagnóstico. Y una vez que tu compañera nos denunció eso, nos contactó con esa tal Wendy, ella nos confirmó que era cierto. Después preguntamos con otros compañeros de la tienda y nos dijeron que si bien nunca te vieron como tal estar sacando calzado, que sí veían que de vez en cuando desaparecían algunos zapatos o así, y que te veían con una... comportamiento extraño cuando te ibas de la tienda. No sé ni cómo pude haber llegado a ese dato, si hasta mi gerente, de hecho, hasta de testigo, yo, hasta a mí es el que me tiene mucha más confianza. O sea, yo nunca sería capaz de decir eso. O sea, la verdad no entiendo quién pudo haber sido, porque la verdad no, nunca he hecho eso. Ok, bueno, mira, la investigación va a seguir un tiempo. Obviamente pues tenemos cámara de seguridad en las tiendas, tú lo sabes. Vamos a estar checando los videos en los supuestos días que dicen que robaste calzado para comprobar si es cierto o no. Pero por el momento nos habían comentado que tú habías pedido una transferencia al departamento de electrónica. Ajá, sí. Entenderás que de momento y por la situación por la que está pasando,
pues no te vamos a poder dar la transferencia por ahora. Sí, no hay problema, no se preocupen, con tal de que pues demuestre que sí es, no, o sea, no es verdad eso, no hay problema, por mí no hay problema. Ok, mira Luis, la verdad ahorita hablamos también con tu gerente y nos dijo que él no creía que fuera verdad, por lo mismo, o sea, por lo mismo que tú me comentaste, que él te tiene mucha confianza y así. Pero siendo así, entonces creemos que eres una persona de confianza. Pero no sé si haya sido una única vez que te robaste algo o así. La neta, yo lo que quiero es ayudarte. Yo como encargado de recursos humanos, lo último que quisiera es tener que despedir a un empleado. Pero quiero que me digas con total sinceridad, esto no se está grabando ni nada, solo dime si realmente, aunque sea un par de zapatos o algo, te robaste. Si es así, yo, con que tú me digas que sí, yo paso el reporte que fue un par X, que lo hiciste como acción de caridad, alguna persona indigente que estaba pasando, yo me las arreglo. O sea, he salvado a otros compañeros que hacen lo mismo. Bueno, tengo mis métodos para salvarlos. Sí, pero no, la verdad no, le digo con toda la honestidad de todo el mundo, o sea, la verdad no, o sea, de donde nosotros venimos, la verdad para mí, al robar eso, para mí es malo y o sea, nunca lo haría. Con el dinero que yo gane, mejor prefiero gastármelo en miles de zapatos que a robármelo y que en un trabajo, eso para mí es algo muy malo. O sea, la verdad no tendría ni algún motivo por el cual robar, ni hacerlo por cualquier compañero. O sea, algún me llegara a pedir eso, definitivamente yo no estaría con él. Yo inmediatamente le informaría lo que es a mi gerente para que haya problemas con él, pero mientras a mí no me involucren, no hay problema. Ok, una última cosa, Luis. ¿Sí? Sí te pediría que por favor manejes esto con discreción, que no vayas a ni a comentarle a tu gerente que te marcamos, ni a tus compañeros, ni nada, porque podría esto atraer problemas. Sí, no se preocupen por mí, yo no voy a decir nada, y si quieren hacer las pruebas posibles, adelante, por mí no hay ningún problema. Ok, por último, ¿conoces a un chico llamado Alonso Molina? Sí. Ok, ¿te puedo sugerir algo? Sí, dígame. Cambia de amigos porque tu amigo Alonso me dijo que te hiciera esta broma. Luis, no te enojes, chavo. ¿Sigues ahí, Luis Romero? No te enojes. ¿Me pasas a Alan? ¿Cómo? ¿Me pasas a Alan? No está aquí. Estás en una broma para un programa de radio. ¿Sí? Bueno, okay. Luis, la neta, discúlpanos, pero tu amigo Alonso nos dijo que te hiciéramos esta broma. Y pues, adiós. ¿Algo quieres decirle a los espectadores? Porque no, la verdad le salió demasiado perfecto y que la verdad es muy bueno en este tipo de cosas. Ándale, Luis, un saludo, que te la pases bien y no robes nada, porque te va a hablar Giovanni. Sí, no te preocupes. Ándale, cuídate, buena noche. Ay, no. No manches, neta. ¿Para qué le dices? Obvio, porque si no se iba a armar un problema en su trabajo, Alonso. Ay, Alonso, neta, creo que ya vas a perder un amigo. Se enojó, no se enojó. Creo que más bien se sacó de onda. Se ha de haber asustado, pero no creo que se haya enojado. En fin, pues ya vamos para 50 minutos. Creo que ahora sí ya le paramos porque ya van a ser las 11:30. No sé, quiero continuar con esto así más seguidito. Recomiéndeme qué día les gustaría que lo hiciera. Yo pienso que los sábados sería una buena idea, pero a la vez pienso, si de repente un sábado yo salgo, pues no voy a poder hacerlo. Entonces, no sé, a lo mejor un lunes estaría bien, así como para ir levantando los ánimos en la semana. O no sé, tal vez un jueves puede ser, así
ya merito se llega viernes, qué estamos planeando, qué vamos a hacer, a dónde ir y todo eso. Ustedes díganme qué día. Yo tengo de propuestas los lunes o los jueves a las 10:30 de la noche hacer la transmisión, y que dure aproximadamente una hora esto. Pero también obvio quiero que ustedes me digan. Wow, Luis Antonio Mendoza, un saludo. Lubian Hernández, un saludo también. Esmeralda Mireles, un saludo. Marcos Cifuente dice: pobre chavo, te pasaste, está llorando. Tomás Misael dice: se enojó. Ana Hernández también dice que está llorando. Tomás Misael dice: X2. Ana Hernández dice: pobre chavo. Mari Lira se unió a nuestra transmisión. Aarón Saldívar también se unió. Alonso se está burlando de su amigo. Y creo que es todo. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta pequeña transmisión. Lubian Hernández, llegaste tarde, lo lamento, ahí para la próxima. Creo que será los jueves. Los jueves a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, estaremos aquí en las transmisiones para que ustedes puedan disfrutar. El próximo tema va a ser: un buen amigo es aquel que. Para que estén atentos, vayan pensando de lo que quieran hablar, vayan pensando sus anécdotas. Quiero que me cuenten las cosas más heroicas que han hecho sus amigos por ustedes, para poder compartirlas con nosotros. Los espero la próxima semana. Los espero el jueves. ¿Qué es jueves? Déjenlo checo rápidamente. Jueves 12 de julio. Para que podamos continuar con nuestra transmisión. Un saludo de Roberto Pérez Ferrat, que se acaba de unir también a la transmisión. Y nos vemos en una siguiente edición. Esto fue Sergio hablando. Nos vemos hasta la siguiente. Recuerden, estuvieron escuchando Every Other Step de Global Genius. Adiós.